Do.
Ching 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 ching
Y por el jolgorio. De momento. De momento. Porque se vienen cositas potentes. ¿Nos han dejado por aquí ya algún mensaje? Pero se oye. Ok. Va bien. Va bien. Molve. Ok. Molve. Molve. Nos han comentado ya. Se escucha tema abajo, así que subid un poco. Venga, ese va. Es el tema. Pues o acercamos esto. O hablamos un poco más alto. O tampoco nos cuesta demasiado. Un poco más alto, tampoco nos cuesta. El tema es que no podemos subirlo más porque el Streamlabs ya tiene al tope el nivel de tolerancia del micrófono, así que hablaremos un pelín más alto. Incluso hay margen para gritos posteriores, siempre se puede gritar, por supuesto. Nos ha comentado Astrosopas, como os molaban las bombas, comunidad de medida al menos, no sé a lo que hace referencia, que... os puso por Twitter un vídeo sobre la peor bomba sucia teórica. Sí, vale. Sí, lo sé y lo tengo pendiente y soy consciente de todo el tema de las bombas sucias y todo eso. De hecho, hoy vamos a decir alguna cosilla. Sí, porque no puede faltar nunca algo de eso, pero el tema de las bombas sucias es algo que tengo que investigar de verdad. Sé lo que es una bomba sucia. Una bomba sucia, al fin y al cabo, es que una bomba que suelta un montón de material radiactivo, o sea, existen bombas limpias, que es simplemente la detonación, y a partir de ahí las consecuencias de la detonación y de la onda de choque, y ya está. Y no deja ninguna contaminación, absolutamente nada. Pero luego están las bombas sucias, que son aquellas que pueden dejar bastantes secuelas biológicas, ¿no? Puedo decir, bueno, de sí, nivel de radiación, sí, y esas claro. cosas. Y aquí, nuestro querido Scorpion 7 nos ha dejado una de las bombas sucias más bestias que puede haber en el mundo, según lo que nos ha mandado. Pero tengo que echarle un ojo y tengo que investigarlo bien para poder hablar de ello. Así que, hasta entonces, me lo apunto. Y luego ya si eso, tiraremos para otro lado. A ver. Y... aquí está, la peor bomba sucia posible. Si tenéis la posibilidad, echarle un ojo. Y aquí, en resumen, todo mal, siempre, todo mal, absolutamente todo mal. Ver con precaución. Todo mal, sucia jugada por parte de la bomba sucia. Son todo sucio, somos sucios. Vale, ¿cómo vamos a empezar esto? Ari, ¿quieres explicar tú alguna cosa de la que vamos a hablar? O primero... A ver, ¿primero? Primero vamos a decir las cosas buenas que puede tener estar en este NIOTV. Ah, vale, eso es lo primero que vamos a hacer, de es acuerdo. Es lo primero. De acuerdo. Vale, porque sí, siempre os animamos a suscribiros al canal, sobre todo si tenéis Amazon Prime, porque sale gratis. Arcadi ha canjeado sus pedrolos por un DAP. ¿En serio? Sí. Venga. Así que vamos a hacer... No, haces tú. Tienes que hacerlo tú. Tienes que hacerlo tú. Somos dos. Somos dos. No. Somos dos. Venga, tres. ¿Para qué lado? Tres, ¿para dos, el otro? Uno. Tú para allí, yo para vale. Tres, dos, uno. Tres, ah, ya está. Parecemos las tropas Ginyu, si te das cuenta, de Dragon Ball. No sé quiénes son las tropas Ginyu, madre mía. Así me he quedado. Astrosopas dice hacer otro DAP, pues hacemos otro DAP. 3, 2, 1. ¡Hala! Venga, ya está. Perfecto. Otra bomba sucia. ¡Bim! Bien, entonces, tenemos que explicaros. Pues mira, ahora lo explicas tú. No. Sí. Vas a explicar tú el escenario no. TV. Por cortarme. Y voy a explicar yo lo que significa lo que han hecho aquí nuestro querido Arcadi y lo que ha hecho también nuestras Astrosopas. Primero, ventajas de escenario TV. Bueno, venga, va. Seguimos invitándoos a suscribiros al canal porque cuando tenéis suscripción tenéis contenidos exclusivos, emoticonos que vas... Que Scorpion 7 ha canjeado 1000 petrolos para que nos hidratemos. ¿En serio? ¿En serio? ¿No me vais a dejar decirlo seguido? ¿Sabéis qué es lo bueno de esto? Que Anima no tenía ni idea de los pedrolos, así que esto lo no, está pillando sí, todo sí, de primeras. Tenía idea. No tenía ni idea. Dios. Pues podíamos haber traído un gin tonic o algo. Un gin tonic, que es una bebida isotónica. Y podíais darle todos los pedrolos que queráis. Bueno, eso. Que con Amazon Prime la suscripción es gratis. Que se llama Prime Gaming ahora mismo, porque le han cambiado el nombre, así que... ojo, cuidado. Con Prime Gaming la suscripción es gratis. Es gratis. Es gratis. Es gratis. Gratis. Contenidos exclusivos, emoticonos, acceso al Discord de Scenio TV y
lo más importante, obviamente, nos ayudáis con todo esto de la financiación, pero además la mitad va a favor de la Asociación contra el Cáncer de España. Así que suscribíos. Y como dato curioso, ahora mismo se han establecido lo que se denominan los pedrolos. Bueno, ahora justo ahora no. Que te calles. Vale. Perfecto. Ahora nos estamos dando cuenta de que existe, pero estar estaban. Los pedrolos, ¿qué podéis hacer con los pedrolos? Bueno, pues tenéis una lista de peticiones que nos podéis hacer y lo que podéis usar, por ejemplo, es los pedrolos para pedirnos que hagamos un tap para que nos hidratemos, o si en algún momento de la charla hablamos sobre algo que no queda del todo claro, podéis pedirnos que definamos eso y estaremos puñetearnos un poco. Estaremos obligados a explicarlo, ¿vale? Así que si usad los pedrolos, que para eso están. Usadlos. Así que ahora, y a la ACC, ya hemos mencionado a la Asociación Española de Comunicación Científica. Bueno, también está bien visto. Está bien visto. Me cago en... Lo del padrón molado cuesta loca la cantidad de $0. Vale, pues ahora sí vamos a explicar qué es lo que vamos a hacer. Vale, es nuestra segunda entrega de superpoderes y, como en la anterior que hicimos superresistencia y superfuerza, vamos a volver a tocar uno o varios, ya veremos, superpoderes. Pero antes... La superdiarrea. Vale. Pero antes, queríamos hacer una pequeña rectificación o añadido a información que dimos en el programa anterior. Me piden que migre, ojalá, así encontraría trabajo. Vale. Tengo que hacer un pequeño matiz, ¿vale? Estuvimos hablando que eran flipadas contra realidad. Sí, sí, en nuestra primera entrega de flipadas versus realidad. En un programa de flipadas contra realidad. O sea, el anterior. Sí, creo que sí, no me acuerdo. Vivo en una duerme vela. En un programa de flipadas contra la realidad estuvimos hablando sobre Blastoise. Y estuvimos buscando a ver a qué velocidad sacaban los chorros Blastoise de sus cañones. Y dio el caso que la información que yo había encontrado no era del todo certera y yo hice mal porque lo hice a todo correr. Es lo que pasa cuando tienes que montar el programa rápido y mal, como siempre. Somos anárquicos. Y... ¿Por qué lo cuentas? Porque es así. Porque entonces, mis cálculos en principio parecían plausibles y digo, joder, pues es Blastoise y tiene una gran cadencia de disparo, pero lo que he hecho así es darme cuenta de que no era del todo cierto, así que he recalculado todo yo por mi cuenta, buscando paso a paso todas las cosas necesarias. Así que lo que voy a hacer es recontar otra vez, no la velocidad con la que lanza Blastoise, sino cuánta cantidad de agua puede lanzar Blastoise por ahí, que creedme, es una soberana animalada. Pero sí, es como más espectacular. Pedazo de animalada. Los datos estos me gustan más que los anteriores, de hecho. Vale. Ahí está, Chuben con su cuaderno de apuntes. Por cierto, aquí esto es mi cuaderno de esto. Está aquí. Es más guay cuando lo abres y ves los dibujos. Vale, sí. ¿Ven dibujos? No, pues no. Sí. Tengo un montón de chuminadas puestas en ese cuaderno con todos los cálculos de los shows que solemos hacer en Garuna Effect, con todas las asunciones y con todo eso, y estos spoilers. Además. Pero bueno, esta es... Sí, no, más. No. Sí, pero esta es la cara de Blastoise, bueno, cuando vale, se da cuenta. Sí. Vale. Yo aquí tengo los cálculos que había que realizar para el Blastoise. La anarquía es buena, la anarquía mola. Solo en este YouTube vas a encontrar un programa de Twitch con fe de ratas. Creía que ponía fe de tarras. Oh, ¡tío! Pues, no, es una película, la verdad. Así que nada. Bien, ¿cómo sale el agua de cañón de hombro de Blastoise? Bien, paso a paso. La primera asunción que se hacía en el anterior programa era que era como un camión de bomberos, que tenía un depósito de agua y que lo lanzaba a partir de ahí. Vale. Pues vamos a analizar cómo sería un camión de bomberos, pero voy a irme a lo tocho, a lo yankee, a lo Goyo Jiménez. Bien, no voy a pasar transicionado. Aquí tenemos el Blastoise lanzando por el agua, por su cañón de agua, y voy a meterme directamente con este camión de bomberos. He usado las características y las propiedades de un camión de bomberos de Estados Unidos. Exactamente, he estado buscando en Portland, Oregón. Bien, Portland, Oregón, porque me parece guay, los camiones me molan un huevo, y he de decir que tienen dos especificaciones. La primera de ellas es que tiene una capacidad de agua entre 500 y 700 galones. Un galón es un galo muy grande. Oh, tío. Es que es... Un galón es una unidad de medida de Estados Unidos. Que te han echado un piropo. Goyo Jiménez, pues calvo y con barba, tenéis un aire. Oh, Dios mío. Oh.
Pues no está nada mal, sinceramente. A mí me enorgullece un montón. Lo que quiero decir, entre 500 y 700 galones. ¿Cuánto es un galón? Bueno, un galón serían como 3 litros de agua, más o menos. En realidad, un galón son 3,785 litros de agua. Los estadounidenses son super Fahrenheit. O sea, se pasan todas las unidades por el forro de la leche y es como, ahí está la corriente, vamos en contra. No voy a meterme en eso. 500 y 700 galones de agua. ¿Eso qué quiere decir? Más o menos unos 1.200... Eran mil muchos. Eran 1.200 litros de agua. O sea, 1.200 menos más. ¿Seguro? Sí. Pues 1,5 toneladas de agua. O sea, es una gran cantidad de agua lo que pueden llegar estos camiones. Y lanzan unos 1.500 galones por minuto. ¡Qué desastre de unidades! Vale, para que os hagáis una idea, un camión de bomberos de esta índole puede lanzar 94 litros de agua por segundo. Si hacéis una reconversión, si un litro es un kilo, son 94 kilos de agua por segundo. Y también hacemos un hincapié en que litros por segundo es una unidad de medida, es un caudal. Nos están pidiendo hacer un DAP. ¡Hala! 3, 2, 1, hacemos un DAP. Bien. Litros por segundo es una unidad de caudal, es una unidad de medida de cuántos litros por segundo pasan por cierto trecho. Por cierto, ¿que nos están pidiendo otro DAP? No, ¿no? No, tío. A ver, es que has hecho... Tú deja de decir litros por segundo y litros por segundo. Vale, litros por segundo. Bien. A mí lo que me molaba era lo de las piscinas. Sí, cuéntalo, sí, sí. De las piscinas. Es que ahora voy. Primero tengo que ir a lo normal y luego tengo que ir a lo extraordinario, ¿vale? Poco a poco. 94 litros por segundo y ahora pasamos a Blastoise. Según la Pokédex y según la información que he podido encontrar, Blastoise puede llenar 3 piscinas olímpicas en un minuto. Me voy preparando porque es importante. 3 piscinas olímpicas en un minuto es una pasada. ¿Por qué? Me voy a centrar. Tenemos que una piscina olímpica puede tener un tamaño de 2.500 metros cúbicos, que eso se traduce en 2.500.000 litros de agua. ¿2 millones? Sí, porque si son metros cúbicos, se pasa a decímetros cúbicos. Vale. Bueno, vale. Venga, va. Bien, entonces, estás diciendo que una piscina olímpica son 2.500.000 litros y que rellena 3. ¿Eso qué quiere decir? Que Blastoise, si rellena 3 piscinas olímpicas en un minuto, significa que lanza 125.000 litros por segundo. 125 toneladas de agua por segundo. Tú imagínate eso pegándote de frente en un segundo. O sea, en realidad es bastante más potente que el camión. Exactamente 1.330 veces más potente que un camión de bomberos. Ok. Imagínate ese chorrazo en la cara. Chorro, chorrote, chorrazo, napalm y merbuca. No, eso ya no. Ese te va. Estoy con el culo torcido. Había que hacer una referencia al eulogio. Claro, entonces... Yo ahora voy a volverme al camión de bomberos. Si nosotros comparábamos a Blastoise con un camión de bomberos, el camión de bomberos tenía entre 500 y 700 galones de agua, que traducido son 1.500 litros de agua, 1.000 y poco más litros de agua, que no sean 1.500. ¿Cuánto creéis que tardaría Blastoise en vaciar un camión de bomberos teniendo en cuenta su caudal? Teniendo, o sea, el caudal que genera Blastoise. Eso, teniendo en cuenta la cantidad de litros que puede lanzar por segundo. Quiero que me digáis en el chat cuánto creéis que tarda. Está todo el mundo con la calculadora ahí. La retención de líquidos. A ver, la retención de líquidos. Dos. No. ¿Dos qué? ¿Patatas? ¿Dos qué? Fracciones de segundo, efectivamente. Por ahí va la cosa. Fracciones de segundo, vale. La enfermera y yo le han mandado ya una media compreso. Vale. De hecho, lo tengo aquí. Un tiempo concreto en una unidad de tiempo, sí, sí. A ver, nadie se dice. Astrosopar dice 2. Yo ya, hiperbuque aquí para los más de la casa, incluyendo el modo gas lacrimógeno. Y napalm. Eso es de la blog. Ya, tienes que ver la chorremanguera. Rega el campo y rega la pradera. A ver, yo he acertado. Sí, sí, Anne. Sí, claro. Yo también te acaricio la cabeza. Lo voy a decir dentro de nada. Lo voy a decir dentro de absolutamente nada, porque uno ha dicho fracciones de segundo. Literalmente, son, exacto, fracciones de segundo. Imaginaos vaciar un camión de bomberos en una fracción de segundo. Simplemente porque eres una tortuga de 1,60 m. Mide 1,60 m. ¿Solo mide 1,60 m? Mide 1,60 m. ¿Es más alta que yo? Sí. La mierda. Llévala en tu barco y riega al mar. Ay. Bueno, si estás con Blastoise,
quiero Blastoise, quiero montarme en tu velero y ponerte yo el sombrero. Ese enano, yo pensaba que era más grande. Sí, lo que pasa no, es que... No digáis que es enano, que he dicho que es más alto que yo, ¿vale? O sea, no vayáis por ahí. Se quedaron en cortos en el anime con el caudal. Si analizásemos Pokémon, fliparíamos la cantidad de burradas que se cometen. Bien, Blastoise mide metro sesenta. Sí, soy muy pitufina. Sí, sí. Bien. Mido 1,56 m, ¿vale? Para que os hagáis una idea, un camión de bomberos de 500 galones tardaría en vaciarlo 0,015 segundos. Y un camión de 700 galones, 0,02 segundos. Estamos diciendo que ni un segundo. Es como... Ni medio, ni nada. Es como cuando vas a mear y sale el chorro de precaución, ese tzz, que es para apuntar. Tú no lo entiendes. Y acabas apuntando a la pared, pues eso. Es algo puntual. Es como... Tzz, ya está. Y en ese... Tzz, te lanza... Creo que eso solo te pasa a ti. A ver, soy más alta que Blastoise, ha sido un shock. Enhorabuena, Anne. Ay, pero entonces Blastoise tiene que tener una fuerza en las patas del copón para aguantar el retroceso. Exacto. Efectivamente. Una de las conclusiones del anterior programa era que Blastoise tenía que tener un depósito enorme, con un peso enorme para aguantar ese retroceso. Pero ver a Blastoise disparar tiene que ser súper divertido, porque sería como... Sí, iría para otro lado. Sería súper divertido, porque si Ash estuviese detrás, lo mataría. Porque seguramente por la tercera ley de Newton, por compensar las fuerzas, serían como 120 toneladas de agua para allí, pero un Blastoise volando hacia la izquierda. Vale. El tema, para hilar realmente la introducción de este programa de Superpoderes 2, es esa super velocidad. Hostia, mira, uno ha dicho, ¿cómo produce Blastoise ese agua? Porque para hacer almacenamiento no. Exacto, tiene. Realmente sale de la nada. El agua la sintetiza él, sí, es como... Es un poco raro, pero sí. Pues eso, el hilo que habíamos ideado, más o menos, para introducir este nuevo superpoder, es que realmente Blastoise es... la leche echando agua, el agua sale y realmente, bueno, sí, sale de él a una velocidad. Síntesis del agua significa que no tiene doctorado, ¿no? Exacto. El que pueda soltar toda esa agua no implica que siempre lo haga con todos los ataques. Bueno, a ver, ciertamente. Si suponemos una pistola agua o una hidrobomba, pues... ¿Pues qué? Pues que sale agua. Esto es lo que pasa por meterme en un jardín y luego no saber salir. Nada, a ver, lo que hemos realmente analizado es la capacidad que se supone que tiene Blastoise según la Pokédex. Así que, ahí está. El Orbital ha dicho, hola bonicos, hola simpática. Garirius, bueno, Arca dice, honestamente me continúa flipando el hecho de que pueda meterle un capón a Charizard. ¿A que sí? Es que en realidad, por ejemplo, también he estado buscando cosas sobre Venusaur y Venusaur mide 2 metros. Y dices tú, bueno, vale, Venusaur es un plantoche. Sigue siendo más alto que yo. Un sí. Palmerón. Que dices tú, vale, pero es que Blastoise mide 1,60 m, tío. Y no, con la fuerza del chorro, chorrote, chorrazo. Ya no, vale. ¿Ves? Chorro, chorrote, chorrazo y burbuca que llega también con Napal. Vale. ¿Y cómo te quedas? ¡Woo! ¿En serio? ¡Woo! Pues nada, ya está. Esta es la parte de las piscinas olímpicas y de Blastoise y el pequeño error que quería matizar. Porque ahora sí nos metemos con el superpoder. Así que vamos a meternos con... ¡Superchorrote! ¡Supervelocidad! Gorka, nos han canjeado pedrolos para hidratación. Tenemos que hidratarnos. Ahora sacas así un vaso de bomba con realmente un gin tonic. O sea, realmente, de verdad, para la siguiente vamos a poner otra cosa que no sea agua. ¿No se puede unir el oxígeno y el hidrógeno en gas o en un sólido que ya tuviera? Replicando a Custodian. ¿Cómo? Que ha puesto Custodian. Custodian. Bueno, pues Custodian ha puesto. Me imagino que lo de la síntesis. Sí, el chorrote y el chorrazo. Es que lo tengo en bucle. Ya en mi vale, cabeza. O sea, no por favor, que no vamos a avanzar. Es que me acuerdo de la chorrimanguera y no, ya puedo, vale. No puedo parar. Vale, bien. Super PC. No puedo parar. Vamos a ver. Super velocidad. ¿Qué es lo que quieres que diga la gente? A ver. Super velocidad es otro de los poderes más míticos que hay. Y seguro que se nos viene a todos el mismo superhéroe a la cabeza. Y déjala más cerca, el agua. Vale. Así que quiero que me digáis. Ejemplos de personajes, pueden ser buenos, malos, X sí, ¿por qué no? Que tengas super velocidad.
El profesor X quemando rueda, chaval. Sería lo... Vuelve, vuelve. Que no voy a hacer el programa sola. Así que... Chorro, chorro, tío. ¿Qué tenía el agua? No sé, no me acuerdo ahora mismo, ¿no? Ay, Dios, déjalo. Así que, personajes que tengan supervelocidad... ¿A qué le has dado? Ay, a nada. Han puesto Sonic, Superman, Saitama, Saviors of the Universe... Ese no sé, serán los de Hacendado. Sí. Pero en esas cantidades es una locura. Das. Piensas en... Así... Das, de los increíbles. Chuy, si necesitas quitarte la chorremanguera de la cabeza, siempre puedes pensar en el Coscatrón o en el crucero vocalizar. Es guay, efectivamente. Koro-sensei iba a tope, sí. Hablaremos de Koro-sensei por ahí. Y claro, es que es evidente que hablaremos de Koro-sensei. Efectivamente. Blastoise, vamos a poner los típicos. Blastoise es un Pokémon psíquico encubierto que hace creer a todos que es un acuático con capacidades que no respetan las leyes naturales. Sí, podría ser. Pietro Maximoff. Oh, mola saber. ¿Qué tal estás, tío? Muchas gracias por pasarte. Pietro Maximoff. Fua, Koro-sensei. Quicksilver. Quicksilver, no, sí. Me metí a Quicksilver. A ver, que la foto solo he puesto a dos, pero hay muchos. Señor Mola Saber, le recuerdo que tenemos una reunión prevista hace 22 minutos. ¡Chorro! ¡Chorrote! ¿Cómo? No sé, me ha resultado gracioso. Da igual. Bien, hemos dicho ya los superpoderes. ¿Vais a hablar de los niños de los increíbles? El niño de los increíbles... No, hoy no vamos a hablar de Dash, concretamente. Porque lo que das, lo tomas. Joder. Vamos a ir para adelante. Dios... Pero bueno, vale, venga, va. Bien, personajes. De hecho, hemos... Bueno, yo estoy volviendo a ver The Boys y... ¿Estás volviendo a ver The Boys? Sí, estoy volviendo a ver The Boys. Qué guapa es esa serie. Sí. Y el primer capítulo ya te deja bastante claro que la supervelocidad a veces es un poco peligrosa. Sí, en realidad, incluso Kyle Hill tiene un vídeo... Siempre mencionamos a Kyle Hill, pero Kyle pero Hill es que nos gusta mucho. Tiene una tirada de vídeos en los que va presentando todos los superpoderes diciéndote ¿por qué no quieres la superfuerza? ¿Por qué no quieres la supervelocidad? Y son motivos bastante de peso. Merecen muchísimo la pena saberlos. Pero eso, me has estado viendo The Boys y ¿qué? ¿Supervelocidad no las quieres? A ver, yo la supervelocidad no la querría. Pero me gustaría que nos dijeran qué es en sí la velocidad. Por favor. Porque son... Siempre nos encanta hacer en los shows preguntas que pueden ser súper simples o súper obvias. Sí, que parecen como de lo más comunes, pero que a veces la gente se lía bastante cuando las va a responder. Sí, y siempre se mete por los cerros intentando explicarlo con un montón de palabras súper o súper... Oh, deja de decir súper. Velocidad. A ver. Ok. Bien. Distancia-tiempo. Sí, sería, digamos, ya, la... pero ha puesto distancia-barra-tiempo. ¿Qué quiere decir? Distancia que es entre que es distancia, que es tiempo. ¿Distancia entre tiempo? Distancia-tiempo. Todo sea para imaginarse a Dios subiendo y bajando escaleras para tolerar a puñales. Es gracioso porque no he llegado a esa parte de yoyos aún, así que de momento me suena como a chino. Así que... Totalmente. Razón entre cantidad de espacio recorrido y tiempo empleado en recorrerlo. Efectivamente. Okay. Vale. Efectivamente, es eso. Esa sería la definición científica más... ¿Me ha gustado? Uh-huh. Sí. La velocidad de mis gatos cuando huelen pollo en la cocina. No hagas chistes. No sé si vas a hacer chistes de gatos o de pollo, si es peor. No puedo. Si controlas el tiempo también tienes supervelocidad. Uy, ya, es que ese es otro tema también. Pero bueno, en realidad velocidad es distancia partido de tiempo, efectivamente. Cantidad de distancia recorrida en un periodo de tiempo. Es vale, velocidad. Pero es cierto que también existe otro concepto que es el de la velocidad relativa. Sí, porque tú también puedes decir, estos ya entramos en los sistemas de referencia. A los físicos nos encanta este tipo de cosas, porque ¿qué es la velocidad? Si tú te estás moviendo respecto de algo y tú te mueves a la par, no se está moviendo para ti, pero tú te estás moviendo. Entonces, ¿cómo va eso? Si yo me estoy moviendo y hay otra cosa que se mueve y esa cosa está quieta... Es una pregunta un pelín estúpida. Sí, es pero... como lo del árbol que se cae en un bosque donde no hay nadie y si se cae y hace ruido o no hace ruido, si hay alguien... Vale. No, si vas bien, si solamente te he mirado para... Eso, aún apuesto. Si no lo saco, lo van a salir bultos en el cuello. OMG. Si nosotros nos movemos con velocidad, con la misma velocidad que otra cosa, ¿esa cosa tiene velocidad cero? ¿O tiene una velocidad real? Real, entre comillas. Con lo ¿vosotros fácil qué era todo antes de Einstein? Con lo fácil. Sí, técnicamente lo estamos moviendo porque la Tierra no está quieta, efectivamente. Sí, efectivamente. También eso hay que tenerlo en cuenta. Depende del observador. Equilicua. Efectivamente. Siempre depende del observador. Sí, depende bueno. Del sistema de referencia.
Y eso es una cosa que quiero dejar bien claro. La velocidad siempre depende del sistema de referencia. No hay una medida absoluta. Nunca. Siempre depende de algo. Así que... Precisamente por lo que acaban de decir. O sea, realmente cuando, yo que sé, vamos en coche a no sé cuántos kilómetros por hora, a la vez, efectivamente la Tierra se está moviendo. Con lo cual, eso no lo estamos teniendo en cuenta. Claro. Pero... Arcadia ha mencionado, mover una montaña es muy fácil. Pero solo tienes que moverte tú en relación a la montaña. Es un ejemplo muy bonito. Y que en realidad, si alguien te dice, mueve esa montaña, bueno... No te pueden cortar el cuello. Si... Seguro que no pueden. Bueno, sí pueden. Y la galaxia, ¿y cómo sabes que el universo no se mueve tan bien? Y así continuamente. Y es como que la sustancia ilegal sube. Muy rápido. Estás rompiendo la silla. Me he cargado la silla. Está muy mal hecha. Está genial. Vale, pero es eso. Entonces. Vale, y ahora que más o menos... nos hemos ido un poco por las ramas y a filosofar y tal. Vamos a hablar de velocidades top. ¿Vale? Hemos cogido el primer ejemplo. ¿Cuál creéis que es la velocidad máxima que se ha alcanzado? Ojo, ojo. Sobre la Tierra. Eso. ¿Vale? Con algo, con ruedas, corriendo. Vale. Que es muy importante matizar. No es la velocidad máxima que se puede alcanzar. Es la velocidad máxima que se ha podido alcanzar con un objeto, con un aparato. Con ruedas en el suelo. ¿Cuál creéis que es la velocidad máxima que se ha podido alcanzar? A ver, Chuben tiene super fuerza, por eso está rompiendo la silla. Ya más quisiera Chuben tener eso. Yo voy a dar pistas. Sí, sí, Match 3. Buena cuchilla de Gillette. Sí, es cierto. El objeto que ha alcanzado esa velocidad, la velocidad máxima hasta ahora... 500 kilómetros por hora. Con ruedas no, pero en serio, no habéis visto a mis gatos. Madre mía. 500 kilómetros por hora. Pues no, alcanzo bastante más, sinceramente. Respira, respira. Ahora me hidrato. Sin que me lo pidáis. Yo digo 300 kilómetros por hora porque soy de mente pequeña. Claro, es que últimamente la Fórmula 1 ha decaído bastante. Yo apuesto por 100. ¿Hay alguno que va a llegar a 20 kilómetros por hora? ¿Pero cómo va a ser 100? Si el coche va más rápido. Ha dicho mil. ¡Ah, jodín! Molaría que fuese a 100 y diga, yo creo que 100 por hora. Salga a la autopista y se ponga así. Debe su hidratación. Yo me hidrato. ¿Otra vez? No, me hidrato yo. Vale, hidrátate tú. 1000 y pico. La verdad, se está acercando, ¿eh? Sí, sí. Os vais acercando. Vale, pues realmente ese aparato que se llamaba... ¿Cómo se llamaba? Thruster... ¿Cómo se llamaba? Thrust, es como... No, thrust no sé qué, thrust no sé qué, no me acuerdo. 1050, 1278,32, la cosa es que en realidad se van acercando. Sí, sobre todo ese que ha dado un número muy, muy exacto. Gorcarro, SSC, thrust... ¿Cómo? Eso es, SSC, thrust. Que parece una máscara de Darth Vader de coña, si lo miras un poco así de frente. A mí simplemente me recuerda a una nave espacial, pero con ruedas, aunque las ruedas ahí no se le ven. Vale. Ah, ya recuerdo, es como si Mortadelo se pusiese la máscara de Batman. Bueno, va. ¿Ves? Bueno, venga, va. Te la compro, esa te la compro. Vale, pues ese cacharro alcanza un Mach 1. Literalmente, Mach 1. ¿Y cuánto es el Mach 1? ¿Aprox? El machuno que va. Joder, ¿qué estamos hoy? No lo sé. 1233 kilómetros hora. Es un pepinazo, ¿eh? O sea, tú imagínate estar, yo qué sé, esto al fin y al cabo tiene ruedas, aunque parece que no se vea, tiene ruedas. Imaginaos. Es que es eso, no se ven. No se ven. No se ven, pero tiene. Desde las máscaras, el más chulo que un 8. Esa es buena, ¿eh? Esa es buenísima. No, pero en realidad, este thrust alcanza 2.234 kilómetros por hora. Es un pepinazo. Es una barbaridad ir a 1.200 kilómetros por hora en el suelo. O sea, alcanza la velocidad del sonido en el aire. Pero este en el suelo. Un metro por año. Mira, es una buena conversión, eso. Un metro por año. Otra nueva forma de medida. Fue ahora que lo vi a este bicho, parece el narigudo del Persona, también, la verdad. Veo juego el Persona 5. Un buen canal de YouTube que os recomiendo si sois fan del motor y fan de estas cosas es Garaje Hermético. Garaje Hermético es, tú también lo has visto. Sí, claro. Este señor sabe por una ti. Barbaridad. Claro, por mí. Este señor sabe una barbaridad. Y, por ejemplo, estuvo comentando las aerodinámicas del coches, de los coches y... ¿Del coche? De los coches. Y cuánto... Y en qué se usa el combustible o cuánta cantidad de combustible se usa para los componentes del coche. Y da la casualidad de que a medida que vas yendo más rápido,
gran parte de ese combustible se acaba gastando en superar o en sobrepasar la resistencia del aire para intentar seguir yendo más adelante. Y me parece muy interesante. Tiene vídeos muy buenos. Si quieres saber, garaje hermético, tiras para adelante y... Está público. Y vedlo. A ver, no... No, está bien. O sea, es sin... Sí, a ver, al final son curiosidades. Si a alguien le gusta ese tipo de mundillos... ¿Alguien se ha suscrito? ¡Oh! Se ha suscrito al Tier 1. En Matobar 2705, muchísimas gracias por suscribirte a Ascenio TV, así que el baile de la suscripción... ¿Y yo qué hago? No, ¿no? Puede ser. Se ha suscrito una persona. Que entre alguien, por favor. Venga, va. Vale, eso. También mete mucho la pata, garaje hermético. También mete mucho la pata. También hay que decirlo. Pero en la balanza, yo tengo que decir que a mí me compensa. Hay que saber bien dónde meter la pata, pero es un canal que en sí recomiendo. Oh, muchas gracias. No creo que tengo que girar. Eso. Pues nada, es lo que quería decir. Y este ha sido uno de los coches con ruedas o uno de los escaparates. Bueno, uno de los cacharros con ruedas. Porque se sigue intentando. Es una de esas cosas que dices, vamos a intentar ir más rápido. Vamos a intentar ir más rápido. Así que ahora vamos a pasar de un aparato con ruedas a otra cosa más divertida. Voladora. Vale. Vamos a explicar un poquito de historia. Esto quiero meterme yo. Operación Plan Bob, 1957. Quiero saber si alguien la conoce o ha oído hablar de esto. Si les suena de algo. Vale. ¿Alguien nos sabría explicar qué es la Operación Plan Bob 1957? O le suena o sabe de qué va, no sé. Porque si no lo explico yo en un momento, pero si hay alguien cero, que lo sepa... Pero por aquí nada. Por aquí nada. A ver, si alguien, yo qué sé, ni idea, ni vale, idea. Mejor. Oh, Laura, de Ciencia XL. Aupa, Laura. Fua, Nine, ok. Suena a fontanero, bien, sí, algo va por ahí. Vale. Sí. Está bien tirado, la verdad es que está bastante bien tirado. Pues bueno, voy a explicarlo, ¿no? Venga, dale. Ha dicho duelo de baile, una bomba. La verdad es que sí, lo de la bomba también. ¿Por qué siempre nos meten con el tema de las bombas? ¿Por qué nos metemos, querrás decir? Agarramos a Frodita y a Yoyo y los ponemos a bailar el baile del sub. El plan bomba suena a Diamante de los Sims. Efectivamente, suena al Diamante de los Sims. Es el Diamante de los Sims, pero no es la Operación Plan Bob. La Operación Plan Bob consta de lo siguiente, ¿vale? Esto de aquí es una de las consecuencias, pero la Operación Plan Bob en realidad fueron 29 ensayos nucleares que se realizaron en el desierto de Nevada para analizar diferentes cosillas. Muy grosso modo y por encima, una de las cosas era analizar cómo se vería la infantería en un entorno nuclear, para ver cómo no es en plan que lance la bomba y ponen a tíos a 20 metros de la explosión, no, simplemente sería el entorno, analizarlo. Pero una de las características que más me chocaron de la Operación Plan Bob es que usaron 1200 cerdos. Qué triste. Para experimentos biomédicos. ¿Qué significan esos experimentos biomédicos? Uno de ellos es analizar cómo actuaban las ondas de choque en los cerdos. Y algunos cerdos les pusieron trajes de diferentes materiales y les pusieron a diferentes alturas para ver cómo actuaba la radiación en ellos. Oink. Y esto no es lo que quiero hacer hincapié. Voy a centrarme en una de las pruebas. Una de las pruebas, la explosión, en vez de realizarse a cierta altura, como se suelen realizar algunas de las explosiones nucleares, para que la onda de choque no rebote contra el suelo, se realizó bajo tierra. Entonces explotaron una bomba nuclear bajo tierra. ¿Qué pasó? Que los cálculos no eran del todo precisos y resulta que la bomba era más potente de lo que se preveía. Entonces, en la prueba denominada Pascal B, nosotros teníamos que en la explosión nuclear había un conducto que luego todos los gases y todo lo referente a la onda de choque y así salía a través de ese conducto y había una especie de tapa de alcantarilla de 900 kilos que digamos que tenía que contener todo eso. ¿Pero qué pasó? Que al detonar la bomba nuclear a 150 metros de profundidad hay dos teorías. Sí, digamos que la alcantarilla desapareció. ¿Vale? Sí. Dos teorías. Vamos con la primera. Vale. La primera teoría es que la tapa de alcantarilla se desintegró totalmente. Sí. O sea, la explosión fue tal que adiós tapa de alcantarilla, ¿no? Tal se cual. Quemó la atmósfera. Esa es otra de las cosillas, bueno, que quiero se ver. Se quemó... Según los científicos, según... ¿O no? Según los... Según los análisis que pudieron realizar los científicos, una de las cámaras que estaba enfocando a donde estaba la alcantarilla
se vio cómo había una cosita negra. La pilló un chatarrero. En un frame que hacía así como pap y pap. Y luego se perdía en el vídeo, que dieron por supuesto que era la alcantarilla. Entonces, según los cálculos y las estimaciones que llegaron a realizar, dicen que los gases y que lo que emanó la bomba nuclear provocó que la tapa de alcantarilla saliese hacia arriba a una velocidad de 240.000 km por hora. Mach 194. Entonces digamos que hasta hace poco se creía que uno de los objetos creados por el ser humano más rápidos que ha habido en la Tierra era una tapa de alcantarilla. ¡Hola! La tapa de alcantarilla del nuevo Team Rocket. Sí. Wow, 900 kilos. Claro, ¿qué es lo que pasa? Que no se encontró la tapa de alcantarilla. También se puede... Instalada por Bob. ¿Qué pasa? Que es que esto es una teoría que... O sea, no se puede decir que esté fundamentadísima, porque no podemos aventurar eso, porque algunos dicen que no apareció. Entonces, con esa velocidad, igual se derritió con la atmósfera por la propia fricción. A mí me gusta pensar que está por ahí. A mí me gusta pensar también que es eso. Y por eso, precisamente, hemos hecho una especie de pequeño duelo, ¿vale? Habíamos dicho que íbamos a meter otro personaje que es muy rápido. Pero antes, primero, he de decir que esta información la saqué, creo que Ignacio Crespo, otro miembro de este universo de Stendhal, fue el que la comentó. Me pareció tan curioso que he podido sacar la información y también deciros que ha sacado un nuevo libro, así que chequead su perfil, @sedestendhal. Y que vayan a echar un ojo. Ese es el Stendhal. Se queda el nuevo libro de Ignacio Crespo, Tal de Amor y esas cosas. Y ahora sí vamos a por el duelo que hemos ideado. Quiero que me digáis, vosotros, ¿con quién os quedaríais? ¿Seríais Team Koro Sensei? Sí, o Team Alcantarilla. 240.000 km por hora, velocidad de escape prácticamente, ¿no? La velocidad de escape la vamos a decir luego, pero. Todavía no. Pero te podemos, igual le podemos decir que sí o que no, al menos no vamos a decir la velocidad de escape cuál es, pero yo creo que 240.000 km por hora sí la supera con creces, ¿no? Diría que sí. Sí, porque me acuerdo. Está por ahí, sí. Sí, es velocidad de escape perfectamente. Así que la tapa de alcantarilla igual no ha aparecido en la Tierra porque perfectamente está flying free lo por el espacio. Vale, Team Alcantarilla por aquí, Koro-sensei con patatas y pimiento. Alcantarilla de calle, Team Oink. Sí, alguien se ha quedado con los cerdos de antes. Team Alcantarilla. Koro-sensei es el mejor del mundo mundial, pero la tapa. A mí me gustaría ver a alguien que haga publicidad de la piara e intente lamer esa tapa. ¡Ay, tío! Es que desagradable. ¿Por qué? Por si acaso alguien no conoce a Koro-sensei. También... Si es así, ¿dónde está...? Si es así, ¿dónde está estaría hoy en día la tapa de alcantarilla? ¿Te imaginas? Estaría en Alfa Centauri ya. Por aquí. Alfa Tapa Centauri. Esta tapa de Alfa Centauri, votad en la encuesta. Oh, la encuesta. ¿Dónde está la encuesta? ¿Dónde tenemos? Team Alcantarilla, a ver, esperamos un poco más. Estamos al 73% con Team Alcantarilla. 75% Team Alcantarilla. Sin 78%. Joder, la verdad es que el Team Alcantarilla está a tope, A tope. La verdad es que si ahora mismo sacasen un anime sobre una alcantarilla, sería la leche. 73% gana la alcantarilla. Pero la resolución no la vamos a dar tan rápida. Primero, vale, hemos visto hasta dónde llegaría la alcantarilla o dónde se supone la velocidad que tiene, ¿vale? Sí. Las tortugas mutantes. Vale. Ah, bien, perfecto. Pero vamos a analizar su rival, que es Koro-sensei. Bien. Si alguien no conoce a Koro-sensei, es este pulpo amarillo de ahí, que lo que... bueno, lo que se supone... Bueno, no vamos a decir qué es, porque se va a hacer spoilers. Es un anime, es un pulpo y niños. Vale, pero no va por ahí. Eso. No va por ahí. Realmente, Koro-sensei, este pulpo amarillo, se pone a dar clase a estos chavales. Qué mal ha sonado eso, chuno, pero a ver, es un pulpo amarillo que es un muy buen profesor. Sí, con los es niños. Muy buen profesor y la premisa está en que se pone a dar clase, concretamente a una clase de una escuela muy de élite, pero es la peor clase de esa escuela. Y la premisa está en que esos alumnos, sus propios alumnos, tienen que matarle en el periodo de un año, porque él, el pulpo, ha destruido la luna. Iba a hacer lo mismo con la Tierra en el periodo de un año. Entonces, tienen que matarle.
Y él es súper rápido, pero súper rápido. ¿Alguien sabe cuánto de rápido es Koro-sensei? Que habéis dicho que la alcantarilla es más rápida, pero ¿cuánto de rápido es Koro-sensei? Uh-huh. O sea, es que lo hemos dejado muy fácil. El tema alcantarilla tiene muchísimo más. Match 4, más match. Más matches de esos. Joder, el segundo, tú, José Miñolas, match 20. Exacto. Exactamente. Exacto. Koro-sensei tiene una velocidad máxima de match 20. Joder, okay. Top profesores, Koro-sensei, GTO, Dr. Frink. El de GTO también, Great Teacher Onizuka. Una maravilla, ese hombre. Es la leche. Muy buen manga. Y habíamos dicho que la alcantarilla estaba en unos 194 de match, ¿no? Uh-huh. Es que con lo cual, efectivamente, el 74% que ha votado Team Alcantarilla ganaría. Al menos en velocidad. Dejémoslo ahí. Vale. Bien. Y hemos dicho que Koro-sensei amenaza... amenaza. El mejor plan para matar a Koro-sensei es usar la alcantarilla. Es buenísimo. Es buenísimo. ¿Cómo no se les ha ocurrido antes? Vale, pues Koro-sensei amenaza con destruir la Tierra igual que ha hecho con la Luna. Pero ahora os pregunto, hablaban antes de la velocidad de escape por ahí. ¿Koro-sensei podría irse al espacio volando? ¿Podría salir de la Tierra volando? Porque ya damos por supuesto que la alcantarilla sí. La alcantarilla sí. Entonces, vuestro tope es match 194. ¿Pero cuánto creéis que es necesario para salir de la Tierra? Úsease. ¿Qué velocidad necesitaría Koro-sensei para salir de la Tierra? Adelante. No. Alcantarilla top. De momento, José Ramón pone no. Laura, no. Match 80. Match 80. Match 80. Match 80. ¿Por qué el match? No, nuestro match le falta una T. Has puesto match, solo sin T. Match. Es, ¿no es match? No es match. ¿Solo no es, match? Match. Es, pues aquí están poniéndolo con T. Bueno, pues que estarán en Tinder, yo qué sé. Y les hacen match. Está tan OP que Jeff Kaplan le va a nerfear. Es match. Sí, sí, que es match. Es match. Pues, ok. Entonces, ¿cuánto match? ¿Cuántos matches? Pues muy pocos. Bueno, para empezar, queremos saber eso. Velocidad que se necesita para salir de la Tierra. Si Koro-sensei la tiene o no, ¿y a cuántos matches equivale? José Ramón ha puesto que no y Laura ha puesto que no, así que ellos saben por dónde van los tiros. Match 50, match por match. Match por match, comida de tontos. 32. ¡Oh! ¿Quién sabe eso? La verdad es que lo han clavado. Es cierto, es cierto. Match 32. Vale, la velocidad de escape de la Tierra está en unos 40.320 kilómetros hora. Ojo, la verdad es que es tan bonita la astrofísica y estas cosas que con una fórmula súper simple es una velocidad que que no depende de tu masa. O sea, cualquier objeto tiene que superar 40.320 kilómetros por hora para poder salir de la interacción gravitatoria de la Tierra. Me ha entrado hambre. ¿Por qué? Porque hay machos con queso. Tenemos el público que nos merecemos, ese es el problema. Sí. Y yo soy uno de los primeros que ha abogado por esto. No me arrepiento. Pero se están creando monstruos. Vale. 40.320 kilómetros hora equivalen en realidad a entre match 32 y 33, anda, por ahí. O sea que sí, entre 32 y 33 match es lo que se necesitaría para salir de la Tierra. Y hemos dicho que Koro-sensei está a una máxima de match 20, con lo cual no podría salir de la Tierra. Entonces, ¿cómo es que es capaz de destruir la Luna? A ver. No digáis nada, no queremos spoilers. Bueno, nosotros ya sabemos, pero no pongáis spoilers. ¿Qué pasa? Que Arcadia ha puesto humor al chat y es que se lo merece. Porque uno ha puesto agárrase los machos, luego otro. Sí, 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 sí. Sí, sí. Vale. Pues se supone... ¿Será que viene de la Luna? ¿Ha puesto una persona? Se supone que Koro-sensei no podría ir hasta la Luna, pero el que sí puede, y además teníamos que mencionarle porque siempre acaba saliendo en nuestros shows, es este de aquí. Simplemente es un guiño para meter a Saitama en otro de nuestros programas. Así que... Ahí está de nuevo. Ese Moon Jump que hace y destroza parte de la Luna también, así que bueno, ahí se queda. Porque los calvos también saltan. Sí, claro. Se la comió porque es de queso, tendrá rayos mortales.
Si hemos visto el anime sabemos la respuesta, no cuenta, ¿no? No la digáis. Anne está a tope, Anne tiene la enciclopedia anime en plan de venga. Vale, y vamos a hacer otro duelo. Que la caguen. Otro duelo. Y esto va a ser un poquito más a divagar. Queremos ver hasta qué punto de friquismo puede llegar la gente. Vamos a enfrentar a Koro-sensei con Minato. Contra el relámpago amarillo. ¿Quién creéis que iría ahí? Los calvos necesitáis mover menos masa para saltar además. ¡Qué cabrón! Me encanta que este programa sea un Saitama Stanaka. No he visto Naruto. ¡Qué mal, Ian, eh! ¡Qué mal que ahora no puedas aportar, eh! Ya, no. ¡Qué mal! Minato, voto por Koro-sensei. Seguimos con... Que alguien haga una encuesta. Es que sería la leche. Tío, ¿cómo se hacían? Si es que no... Aquí supuestamente sabemos hacer encuestas. No, somos un poco patanes. No. Somos muy patanes. Minato, es que a ver, hay que tener en cuenta, Koro-sensei se mueve a más 20 y es... Aquí estamos. Y es súper super flifli. Vale, tenemos bastante empate entre el Team Koro-sensei y Team Minato. Empieza a ganar Minato con un 54%. Si pregunto quién es Minato, me echáis del chat, es para un amigo. Nah, sí. Minato es el padre de Naruto. Eso es. Ya está. Más. Y tiene el apodo de Relámpago Amarillo por ser uno de los ninjas más rápidos que ha habido en toda la aldea de Torroja. He deducido que es de Naruto y es el más rápido. ¡Buena deducción! ¡Qué desastre! Confía en mí, sea lo que sea, Minato. La gente de Team Minato a tope de momento, ¿eh? Bueno, sí, 50%. Más o menos. Es el abuelo de Boruto. Buf, ahí ya la gente está... Sí, bueno, es el abuelo de Boruto, es el padre de Naruto. Sí, lo es. Lo es. Ok. La gente no gasta pedrolos, eso significa que saben todas las cosas que estamos comentando, eso está bastante bien. Me había convencido, Minato. Vale, 58% ganaría Minato. La próxima vamos a poner a Koro-sensei contra Gato Perro. A ver si... ¿Qué contra Gato Perro? No sé quién es Gato Perro. No sé quién es Gato Perro. Bueno, había una serie de dibujos animados que era un gato por un lado y un perro por otro, que estaban unidos por el cuerpo. O sea, por el culo. Sí. Vale. No sé quién es Gato Perro. El Gato Perro, Perro Gato, tío. ¿No sabes quién es Gato Perro, Perro Gato? Gato Chacur, sí. Sí. Es que, claro. Si no, no penséis que por no traducirlo... No sé, me había ocurrido lo que era. Joder, que el Gato Chacur es que lo veíamos en ETV1 y era mitiquísimo. Pero yo no he visto eso, tío. Claro, es que tú estabas corriendo enfrente de los grises, ¿cómo no? Oye. Cat Dog, Gato Perro, ¿y cómo cagan? Pues de ahí salió el spin-off El Cien Pies Humano. Dios. Vale, pero ahora, la pregunta. En castellano era Cat Dog. ¿Era Cat Dog? ¿En serio? No, Gato Perro, da igual, no importa. Uf, qué mal. La pregunta, ¿tenemos respuesta? A ver, yo votaría por Minato. Pero es que básicamente porque es como si se teletransportase. Me encanta, sí, porque estamos diciendo, pero teletransportarse es moverse a velocidades próximas a las de la luz o es pasar de un sitio a otro. En este caso sería moverse, bueno, en este caso yo creo que sería moverse a velocidades próximas a la luz. Ya, porque en realidad los sellos de Minato hacen que se teleporte muy rápido como si fuese un rayo. A Anne le da igual quien haya ganado porque Koro-sensei es el mejor. Y punto, ¿vale? Yo conozco a Girafarig, ya. Madre mía. Si es que nos merecemos la gente que está en el chat. Calla, que molan mucho. Si lo digo por eso. hemos creado monstruos. Vale. Pues lo mismo. O sea, a ver, aquí no hemos hecho un análisis científico y vamos a dar una respuesta totalmente objetiva. Realmente esto era más... Para debatir un poco. Yo me quedaría con Minato, más que nada por eso, porque ya no es que esté a match tanto, sino que se acerca a la velocidad de la luz. Ahora hablamos con seriedad. ¿Puede la alcantarilla matar a Minato? Si le pilla no deja de ser una sí, persona normal y corriente. Claro, en realidad sí. No vamos a hacer spoilers de Naruto, pero... No vamos. Pero mejor no. O sea, vamos a dejarlo ahí. Debe ser teletransportación porque si se mueve a esa velocidad se desintegraría su cuerpo, ya. Sí, claro. O sea, Nos han fastidiado. El tema de movernos a la velocidad de la luz es algo que de lo que vamos a hablar, sí, ¿no? Sí, vamos a hablar después, un poco más tarde, de lo de la velocidad de la luz. Uh-huh. Pero hemos hablado de velocidades súper potentes, súper rápidas. Vale. Yo leí no hace mucho una... ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos ha seguido una persona. Muchas gracias por seguirnos, persona. Sí. Vale,
Yo leí hace no mucho una saga literaria de ciencia ficción que es El problema de los tres cuerpos y sucesivos, son tres. Tres cuerpos, no, tres libros. ¿Vale? Y el primero es ese. Y en esa saga, que mete muchos conceptos de física y me pareció súper interesante, hablan también de la posibilidad de reducir la velocidad de la luz. No vamos a decir más porque no vamos a decir más porque sería hacer spoiler del libro. Pero, en serio, ella ha salido el libro, a mí me ha contado el libro. El libro me parece una pasada, me encanta. O sea, la historia, la saga en sí, me parece una pasada. Es un paso. Es súper guay. Y también, y tiene muchísima ciencia, y de por sí, el problema de los tres cuerpos es un problema que a los físicos nos trae de cabeza. El problema de los dos cuerpos es algo que se puede abarcar, el problema de los tres cuerpos es una movida. Sí, a ver, al final el problema de los tres cuerpos, o le llaman así, precisamente porque no existe modelo matemático capaz de predecir el movimiento de tres cuerpos que se mueven con atracciones entre sí. Madre mía, hemos creado un monstruo. ¿Qué ha pasado? Que están pidiendo que la alcantarilla sea el meme permanente del señor. Me encanta. Ay, me encanta esta gente. Me encanta. Vale. Qué maravilla. Entonces, ahí va otra pregunta, así, lanzada al aire. ¿Creéis que se puede de verdad ralentizar la velocidad de la luz? Sabemos que la luz, así como el sonido, etcétera, no va exactamente a la misma velocidad según el medio en el que circule. Y que puede, yo qué sé, ralentizarse, entre comillas, si atraviesa diferentes medios, por ejemplo, agua, etcétera. Uh-huh. ¿Vale? Pero en espacio abierto, ¿creéis que se podría ralentizar la velocidad de la luz? ¿Sí? ¿Nos? Recuerdo que en un experimento ralentizaron un fotón, efectivamente. Exacto, exacto. Van por ahí los tiros. Va por ahí, va por ahí. Alcantarilla, arma de destrucción masiva. Junto con la bomba de Alcantarilla, Alcantarilla no es un pueblo de España. No lo sé. Sí, es un pueblo de Murcia, creo. ¿Qué dices? Creo que sí. Hemos puesto Murcia en el mapa con Alcantarilla. Otra persona que nos sigue, se fijó que la Alcantarilla, que nos sigue. La Alcantarilla del Char. Si expandes el espacio con energía oscura, ¿te has leído el libro? Digo, vamos a dejar la energía oscura. Me parece un recurso que como no voy a meterme con la energía oscura. A ver, sí mira, según algunos estudios se podía hacer cambiando su forma, efectivamente. O sea, realmente la cosa iba por ahí. Hemos estado investigando, leyendo un poco, y aparte de lo que salía en lo que es la saga literaria, ¿vale?, en lo del problema de los tres cuerpos, en las noticias que hemos ido encontrando, bueno, que están basadas obviamente en un paper que de hecho creo que estaba publicado en Science Express y que era de la Universidad de Glasgow y de la Universidad de Heriot Watt del Reino Unido. Okay. Heriot Watt, Heriobatio. Eso, esas dos. Se hacía precisamente cambiando la forma de los fotones con una máscara, o al menos así lo llaman. Lo que no me ha quedado claro es qué es puñetas máscara. Es esa máscara. O sea, no me queda nada claro. Pero lo que hacía era cambiar un poco su estructura y ponían a competir varios fotones, o sea, pares de fotones, uno normal y otro con máscara o habiendo pasado esa máscara. Y el que era normal llegaba normal, con la velocidad normal de la luz, y el otro llegaba como unas 20 longitudes de onda más tardes. ¿Qué ha pasado? Para que no pillen COVID los fotones. Es que... por la máscara. Pero esa luz es más cara. Madre mía, os adoro absolutamente a todos. Mira, esa persona que había propuesto la idea de lo de la energía oscura no ha salido el libro. Ah, no. No, pero mira. Pues de verdad. Nos han dicho que son espermatozoides. Sí, son espermatozoides, ¿cómo eran? Galácticos. Sí, Galactic Sperm. O de Chernobyl. El que ha dicho lo del libro, o sea, realmente es súper recomendable. O sea, si no te lo has leído, súper, si se ralentiza de la velocidad de la luz, no dejaría de serlo, seguiría manteniendo las propiedades. Pero es que el tema es que la velocidad de la luz en diferentes medios tiene velocidades diferentes. Sí. O sea, la luz como tal no es lo mismo la luz moviéndose en el espacio o en el vacío que moviéndose en el aire, que moviéndose en el agua. Porque tiene diferentes velocidades en cada medio. Por ejemplo, eso es una de las cositas más peculiares que puede haber, como por ejemplo con la radiación Cherenkov, que es un ya ejemplo. Ya estamos de listillo. Un ejemplo claro de que la velocidad, de que la luz, cuando va más rápido que la velocidad a la que tendría que ir en ese medio, pues se producen como ondas de choque
las cuales se traducen como una especie de luz azulada muy bonita, que podéis buscar fotos en internet, porque no la hemos metido, pero porque ha sido un pequeño aporte así rápido que quería, que quería decir. Pero en serio, radiación Cherenkov es, por ejemplo, una radiación que se da en las en los reactores nucleares, que es una luz que me parece preciosa, me parece una de las cosas más bonitas que puede haber. Pero claro, no estés cerca. O sea, eso No. Es cuando la luz va más rápido de lo que tendría que ir en ese medio. Entonces es como si tú quisieses ir más rápido que la velocidad del sonido. Se generarían ondas de choque, pero en este caso esas ondas de choque es la radiación Cherenkov, pero producida por luz. Entonces, ¿la luz dejaría de ser luz por ir más lento? Va más lento en otros medios. Entonces sigue siendo luz. Aquí está, mira, Laura de Ciencia XL, que es top. También en los telescopios. Magic y CTA en La Palma, efectivamente. Es que Laura de Ciencia XL es astrofísica. Estuvo explicando muchísimas cosas de estrellas y así. Laura de Ciencia XL. De astrofísica. De astrofísica, astrofísica. Evidentemente. Y hay vídeos de la luz en un reactor de pruebas. La de tatuajes, o sea, está muy bien. Menudo momento escogido para ir al baño. Genial. Ay, qué desastre. Eso, muchas gracias, vale. Laura, por los datos, pero en serio. Y hay cositas muy guapas con el tema de lo de la luz. Y hablando de luz, velocidad... Querías decir luz, fuego y destrucción. Hubiera sido lo necesario. Vale, de luz, velocidad y también de tiempo. Vamos a ir a otra... Es que no sé cómo llamarle. ¿Otro escenario? Sí, otra paradoja, otra historia, otra... Venga, va. El mundo puede ser una ruina. No lo podemos permitir. Vas a seguir cantando. Aquí José Ramón va a poner un link. Espero que sea un link a lo de la radiación Cherenkov y no un link a una alcantarilla, por favor. Majestuosa. Sí, Cherenkov. Está ahí. Efectivamente. Está ahí. Lo tenemos. Eso, sí. Muchas gracias, José Ramón, por poner el link de lo de la radiación Cherenkov. Si tenéis la oportunidad, ojearlo porque merece mucho la pena y me parece precioso. Y así efectivamente. Como nos dice Sackcloth, vamos a otra movida. Tenía que haber sido una alcantarilla. Es que ahora todo tiene que ser una alcantarilla. Vamos a otra movida. Este ejemplo lo poníamos para que pudieseis visualizar la relatividad general. Y sí, la paradoja de los gemelos, que es un ejemplo perfecto. Aunque estos no son gemelos, ¿vale? Aunque estos no son gemelos. No pasa nada. ¿Vale? Yo aquí os voy a poner dos situaciones. Una de ellas, a ver, en lugar de todo es pastel, ahora todos son alcantarillas, efectivamente. Vale, os voy a explicar una situación. Nosotros vamos a dejar a Goten, que es el mini Goku que debéis ahí, por si no sabéis de Dragon Ball. Vamos a dejar a Goten, que tiene 7 años, en la Tierra. Y vamos a hacer que Trunks, que tiene 8 años, se suba a una nave espacial y acelere hasta el 66% de la velocidad de la luz. ¿Qué es lo que pone ahí? Que son 198.000 kilómetros por segundo. Ahí está. Vale, en realidad... Lo que quiero decir, un pequeño apunte de Arcadi, básicamente la luz se ralentiza no porque cambia sus propiedades, sino porque va rebotando entre los átomos de un material, con lo que de hecho la luz no frena exactamente, sino que pierde más tiempo para ir del punto A al punto B. Es que Arcadi es muy top con el tema de la óptica, así que hacedle caso, muchas gracias Arcadi, un aplauso para Arcadi. Y eso, gracias por la aclaración y sigo explicando esto. Una cosa, ¿cuánto es la velocidad de la luz? Porque no lo hemos dicho. No. La velocidad de la luz son... 300.000 kilómetros por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Me encanta este ejemplo. Sí, a mí también me encanta. Si nosotros tomásemos la península ibérica, ¿vale? Si nosotros quisiéramos ir desde Bilbao hasta Cádiz, que son aproximadamente 1.000 kilómetros, ¿vale? La velocidad de la luz sería ir de Bilbao hasta Cádiz 300 veces en un segundo. Así es de rápido la velocidad de la luz, ¿vale? Lo situáis. Bien, pues en este caso serían 198.000 kilómetros partido segundo. El 66% de la velocidad de la luz. Entonces, nosotros vamos a hacer que Goten se quede en la Tierra con 7 años y que Trunks recorra el espacio durante 3 años yendo al 66% de la velocidad de la luz. ¿Vale? Tenerlo bien claro. Entonces, digamos que luego vuelve. Yo os pregunto si han pasado 3 años para las dos personas. ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? Dejadlo en el chat. Habéis truncado su futuro. Me cago en la virgen. No, me adelanté. No.
3 años para él. Laura ya sabe por dónde van los tiros. Nain, mis dieces. No, para Trunks habría pasado menos. Sí. Pero realmente es Trunks el que se ha quedado 3 años vagando por el espacio, ¿no? Se supone. Vale. Pero en esos 3 años hay uno bisiesto. Madre mía, Anne. No hemos llegado a los 4 años. A ver, 3 sí han pasado para los dos. Me encanta porque hay debate. Hay gente que tiene clarísimo que es no, hay gente que dice que sí. Lo vamos a explicar en un momento, no pasa nada. Pero solamente deciros que a medida depende que, de la gravedad. A medida que te vas acercando, pues van por los tiros también. La gravedad también influye. A medida que te vas acercando a la velocidad de la luz, el tiempo. Supongo. El tiempo no pasa de la misma manera que en la Tierra. ¿Qué quiere decir esto? Al principio teníamos que Goten, ¿cuántos años tenía? 7. ¿Cuántos tenía Trunks? 8. Eso es. Trunks ha ido muy próximo a la velocidad de la luz, con lo cual, para él, ha pasado el tiempo más lento. Cuanto más te acercas a la velocidad de la luz, más lento pasa el tiempo. ¿Vale? La velocidad de la luz es una constante. A medida que te vayas acercando más rápido a la velocidad de la luz, el tiempo, de alguna manera, voy a decirlo entre comillas, tiene que compensar. Entonces, para Goten han pasado 3 años. Perdón, para Goten han pasado. ¿Cuánto? No. Sí, para Goten han pasado 3 años, que es el que se ha quedado en la Tierra. Sí. Y el otro ha vuelto al de 3 años, pero para él no han pasado 3 años, sino que han pasado 2. Efectivamente. Y eso es por la dilatación del tiempo y porque a medida que te vas acercando a la velocidad de la luz. No, al revés. Lo he dicho raro. Lo he dicho mal. ¿Han pasado 3 años para los dos? A ver. No. El otro ha estado. O sea, para Trunks han pasado 3 años y para Goten han pasado 4. Eso. Pues eso, pero a ver. Es Trunks el que ha estado 3 años recorriendo el espacio y para el otro no han pasado 3, sino que han pasado 4. Depende de la gravedad. Eso es. Y eso también influye también. Alguien han puesto. Vamos a. Sí que pasan. No. No seas flipado, Chuben. La percepción del tiempo varía según la dimensión del cuerpo. Buah, ahí me has pillado. La percepción del tiempo varía según la dimensión del cuerpo. ¿A qué se refiere con la dimensión? O sea, si estamos hablando de masa. La masa sí influye. Porque nosotros tenemos que, a medida que te vas acercando a la velocidad de la luz, tu masa inercial aumenta. O sea, tú puedes pesar X kilos, puedo pesar yo 80 y pico kilos, pero a medida que voy acercándome a la velocidad de la luz, mi masa va aumentando. Hasta que llega un momento en el que, si llegases a la velocidad de la luz, tu masa sería infinita y necesitarías una fuerza infinita para hacer que ese cuerpo avanzase. Por eso no se puede llegar a la velocidad de la luz. Es imposible llegar a la velocidad de la luz. ¿La diapositiva? Está más para adelante. Está en ello. Dos tienen 11 años. Ya está. Es imposible alcanzar la velocidad de la luz precisamente por eso. Necesitarías una fuerza infinita para hacer que ese cuerpo pudiese moverse. Es uno de los postulados de la relatividad especial. A mí me parece súper precioso. Y la gente se queda súper pillada cuando le dices que, a medida que te vas acercando a la velocidad de la luz, tu masa te vas volviendo más gordote. Bueno, a ver, sí, dicho malamente, pero sí. La percepción del tiempo varía según la dimensión del cuerpo. Es que ahí eso me he quedado yo, porque igual se refería, por ejemplo, a la espaguetificación y esas cosas, cuando te acercas a un agujero negro, que la gravedad es tan bestia que te deforma. Pero eso es porque deforma el espacio-tiempo. Uh-huh. Y eso en realidad cuando es más masa, más. Joder. Y eso. Es que para cuanto que lo más leo. Masa, mejor se pasa. Ale, V. A la verga. Oye, ¿qué campeón eres tú? La verdad es que se entiende bastante bien en la fórmula con T y V. Si T es energía cinética y V es el potencial. No sé lo que es la T y la V. ¿De qué me estás hablando? De Scorpion 7. Sí, lo estoy leyendo. Te he puesto un comentario, pero no lo he pillado bien del todo. Por favor, escribe. Sí, que es lo de la T y lo de la V. Eso es. Y chopecitos más. Ay. Pero de mientras. A ver. En el, la primera. Bueno, en el primer programa que hicimos de superpoderes, decíamos cómo enfrentarnos a ese superpoder. Seguro que se refiere a tiempo y velocidad. Sí, hombre, seguramente. Claro. O sea, se referirá a la fórmula de la dilatación del tiempo en función del sistema en el que estés. Porque el tiempo no pasa lo mismo para el sistema que se está moviendo a la velocidad de la luz o próximo a la velocidad de la luz que la persona que está en un sistema en reposo. Y eso depende de los sistemas de referencia, que es lo que hemos hecho alusión desde el principio.
que hay que tener en cuenta las velocidades respecto a donde te sitúes tú. Eso, dice, eso. Sí, eso. No me refiero a velocidad, como compensa la velocidad, no recuerdo. No recuerdo qué fórmula era en concreto, eso. Te prima. Fórmula de transformación. Sí, te prima es igual a gamma t, ya sea a la que te refieres. Pero no nos vamos a meter en sí, fórmulas no nos porque, vamos a meter porque en, fórmulas. En cuanto muestras fórmulas a alguien, de repente es como que le pegas un ictus. Así que no vamos a meternos en fórmulas. La explicación es esa. A medida que te vas acercando a la velocidad de la luz, el tiempo va yendo más lento. Bueno, pues en lo que estábamos. Que en el primer programa que hicimos de superpoderes, aparte de analizarlos, decíamos cómo vencerlos. Por ejemplo, con lo de la superfuerza y la superresistencia, hablamos de que, igual que a Goku, podría matarnos un virus o algo así. Es una que aquí enfermedad. Iban a decir la alcantarilla, así que... ¡No! ¡No! Eso no. Pero, ¿cómo creéis que se podría vencer, aparte de con alcantarillas, la supervelocidad? A ver, ¿cómo creéis? ¿Cuánto llevamos de programa ya? Ah, vamos bien. Una super pared. A ver, no va desencaminado. Al final es frenar campos gravitatorios. Bueno, podría ser. Sí, está vale. Preguntando Scorpín. Sí, pero el por qué es así yo lo entendí con la fórmula en un vídeo de Santa Blaya, creo. Sí, ya sé qué fórmula es y estaba con el triángulo representando diferentes sistemas de referencia que iban a la velocidad de la luz y esas cosas. No voy a meterme en eso porque el vídeo está bastante bien explicado y hay muchos vídeos que lo explican muy bien. Pero eso, quedaos con que a medida que va siendo más cerca la velocidad de la luz, el tiempo pasa más lento. Ya está, nada más. Con otra campos gravitatorios con otra supervelocidad en dirección opuesta. ¿Ves? Con la alcantarilla. Con la alcantarilla, sí. Aumenta el coeficiente de roce del medio. Bueno, lo único que provocaría sería que igual se prendiese fuego. Sí, también. También molaría. Vale. Sí, se ha entendido. Ok. Perfecto. Bueno, pues entonces, ¿con qué? Nuestra solución o nuestra. Sí, nuestra idea de vencer a alguien con supervelocidad, por ejemplo, es ralentizándolo, pero de la siguiente forma. Con pangolines. ¡Bien! Los pangolines son la unidad de medida de este. Qué simpáticos son los pangolines, ¿no? Sí, son muy majos. ¿Con qué lo pararíamos? Congelación. ¿Con geles? Con gelación. ¿Qué te pasa hoy? No sé, lo mismo que a ti. Yo con una pared de pangolines. Con una pared de pangolines, madre. Vale, aquí tenemos en el GIF a Soto Todoroki. Ay, Pablo del Orbital lo ha dicho. Llevarle a visitar los cero Kelvin. Ahí está, vale, eso es. Que es mi personaje favorito de Boku no Hero Academia. Y lo que hace es congelar. Entre, bueno, la mitad de él congela, la otra mitad de él calcina. O sea, está muy bien. Es un personaje muy completo. Pero en este caso le he puesto con una demostración de sus poderes de hielo o de congelación. Anne dice, Todoroki guapo. Me ha sonado Anselmo, sí. Anselmo el ñordo de Todoroki guapo. Todoroki el mejor house band. Me encanta. Con la supervelocidad se da la hostia o te arranca la pierna. Pues seguramente, como, sí, como, seguramente... Él, como él tenga super resistencia por tener super velocidad, a ti te arranque la pierna. Sí, así sí, que... pierna, sí. Después de Bruno Bucarati. ¿Quién es Bruno Bucarati? Será de yoyos porque no tengo. Ah, vale, porque todavía no. Vale, pues entonces. Todoroki es como un gel de placer, es verdad. Es de los de frío y caliente a la vez. Mola mucho. Venga, va. Seguimos. Seguimos. El Rex. Vale. Seguimos. Proponemos lo siguiente. Así para cerrar este show, ¿no? Sí. Es del último que queda. Bien, sí. Os explicamos. No nos hemos metido con One Piece porque One Piece es algo que... Todavía no nos hemos metido que con podemos One Piece. Explotar una barbaridad. Sí, de hecho tenemos ya ideas. Así que os proponemos lo siguiente. Para el que no haya visto One Piece, tenemos dos personajes clave en este combate. Os proponemos una pelea entre Aokiji, que es el de la izquierda, que es el personaje badass que veis ahí, que es de mitad hielo. Que es un almirante de la marina, que su poder es el hielo, uh-huh. ¿Vale? Y tenemos al personaje que... Es muy ridículo. Que es muy ridículo. El de la derecha. Y que tiene el... Se llama Foxy. Y tiene el poder de Noro Noro Beam, que te apunta así y lo que hace es que te ralentiza. Te ralentiza, ya directamente. Está. Te ralentiza. ¿Quién creéis que gana? Puede parecer muy estúpido. Sí, puede mucho, parecer, es bastante estúpido. Puede parecer muy evidente, pero yo tengo fe. No tengo hierro, tengo fe. Tengo fe en un personaje. Así, gana Foxy. Gana Blastoise. Había leído. Con un chorrazo. Se le hace empezar con un. ¿Cuánto te ralentiza? ¿Cuánto te ralentiza? En la serie te ralentiza. Como muy si poco. Fueras a cámara lenta. Sí. Es un poco ahí. ¿Cuánto sí. te ralentiza? Pero supongamos un buen power up.
un buen chute, que digas tú, es un superpoder potente. O sea, ya estás cambiando la serie. Un poco. Venga, va. Por frío no puedes llegar al cero Kelvin, así que yo diría que el otro. Y Pablo está acertando en todas, en sí, esto. Sí, sí, vale. Se nota, podría la química. Ser, vale. Por frío no puedes llegar al cero Kelvin, así que dice lo otro. Es vale. Que ahí está el matiz. Sí. Básicamente lo que nos hemos basado un poco es que la ralentización de Foxy la hemos supuesto a nivel incluso molecular, digámoslo así. Puede que ralentice con láser. Ahí ya me he perdido. ¿Que ralentizar con láser? Bueno, pues no tengo... Sí, la verdad es que la forma de que tiene el de hacer así es como si fuese un láser, que cualquier sí. persona que se cruce acaba yendo a cámara lenta porque no deja de ser un haz lineal que sí, devasta a la persona. Sí, más o menos. Pablo Orbital se pone las gafas elevadas. Es que él lo ha clavado, porque van por ahí los tiros. Claro, pero imaginemos que la velocidad a la que te ralentizas es la máxima a la que puedes ir. Pues el choque va a ser mayor con Foxy a que sea el de los hielos. Vale. Es la máxima a la que puedes ir. Pero es que yo creo que voy por otro lado. Yo lo que quiero decir es que, ¿y si lo que hacemos no es ralentizar el cuerpo, sino llegar a un power-up en el que eso te es, ralentice nivel molecular. A nivel molecular? Porque, ¿qué es la temperatura? Quiero que me digáis, ¿qué es la temperatura? Porque al principio era una pregunta un pelín estúpida, que por decir, ¿qué es la velocidad? Pero ahora nosotros preguntamos, manejamos la temperatura de forma cotidiana. ¿Pero qué es la temperatura? No le veo oportunidad contra un almirante. Foxy. Radiación. Vale, es radiación. Pero nosotros, ¿qué es la definición de temperatura? Moléculas o átomos bailando. La vale. agitación de los átomos, moléculas y átomos bailando. Pablo lo está clavando. Vale, sí. Y más para la temperatura. Es energía cinética. Van por ahí los okay. tiros. Grado o nivel térmico de un cuerpo. Según mi maestro de cálculo avanzado, no existe una respuesta específica real. Gracias. No lo sé, solo sé que me mintieron. Temperatura es lo que me sube al ver a mi novia. Ajá. La energía a la que se mueven las partículas. La cantidad de movimiento de todos los átomos. Bien. Supongo esta última la voy a cerrar por ahí. Perfecto. Entonces, la temperatura es la energía cinética promedio de las partículas. Han ido muy bien por ahí los tiros, pero la definición, al menos la que yo sé, la energía cinética promedio de las partículas. Sí. Te creo. No, no es eso. Sí, sí, o sea, sí, lo sé. Pablo del Orbital le ha dicho, ¿qué es la temperatura? Dices, mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es la temperatura? Y tú me lo preguntas, ¿temperatura? Esto. Pablo lo clava, no importa cuándo leas esto. Hay movimiento, por eso decía, pararlo o enfriarlo con láseres. Energía es una propiedad de la termodinámica de los macroestados. Puf, ya nos vamos a meter en termodinámica, pero van por ahí los tiros, efectivamente. Energía cinética promedio de las partículas. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hiciésemos que las partículas estuviesen totalmente quietas? Si se ralentizasen hasta que no pudiese haber nada más. Están totalmente quietas. ¿Qué ha pasado? Nada. Pierden calor poco a poco a medida que se vayan haciendo más lentas, evidentemente. Evidentemente, claramente. Hay alguien que le está amenazando a su novia. No creo, de hecho, no creo. Uh-huh. Vale. Y antes se hablaba de las temperaturas más bajas que se pueden alcanzar, etcétera. Estarían a cero Kelvin, sin transferencia de energía, al medio en forma de calor. Exacto. Ahí está. Eso es. Por ahí eso, va la cosa. Por eso yo tengo fe en Foxy. Porque si tuviese un power-up en el que en vez de hacer que algo, un macro estado o una cosa que está en una macro dimensión, la ralentizase, si nos fuésemos a micro, sería otro cantar. Porque podría hacer que las partículas estuviesen totalmente quietas. Pero ¿es posible llegar al cero Kelvin? ¿Es posible llegar al cero absoluto? Ese es el matiz. Y la pregunta, que es la última pregunta de hoy, es ¿cuál es la temperatura más baja del universo? O que tenemos, o que conocemos del universo. Cualquier cuerpo en contacto lo calentaría. Bueno, sí, también. Eso habría que verlo. Si estuviese sometido a cualquier fuente de radiación, habría que verlo. También habría que ver cómo actuaría el poder de Foxy.
muy cercana a 0 Kelvin, algo relacionado con nano Kelvin, muy pocos Kelvin. Muy pocos Kelvin. Creo que es muy poco Kelvin. Pero has de decir su corazón. La de Planck, no, esa es la dimensión de Planck. Dos, no, tres, ¿qué? La longitud de Planck. No, la longitud de Planck, esto es, eso es a nivel dimensional. Estamos a, en las temperaturas. 0,0012 Kelvin. Están diciendo la temperatura más baja a la que ha podido llegar el ser humano, creo. Observada o creada por un humano, ese es el tema. Creada por un humano, microgritón de Kelvin. Nosotros tenemos que la temperatura teórica que se puede, el más baja que se puede llegar en el universo es... ¿Te doy? Sí. Ok. Efectivamente son los 0 Kelvin. Sí, teórica. Son 269 con... Bueno, el cero absoluto son los 273,15 grados Kelvin. Es decir, el cero absoluto, la temperatura más baja a la que se puede llegar en el universo, en el que las partículas estarían totalmente quietas, sin moverse, sin vibrar, sin absolutamente nada. La temperatura a la que no se puede llegar, porque no se puede llegar a los 0 Kelvin. Se ha llegado muy, 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 muy cerca, no sé hasta qué nivel de magnitud, no sé hasta qué... Eso de forma experimental, que uh-huh. Es decir, eso es. Pero yo hablaba más de forma... O sea, real, de forma... Quería recordar que había más límites de otros conceptos de Planck también. Bueno, es que la temperatura más baja del universo ha sido creada por un humano. Bueno, pillado, es que la temperatura más baja del universo... Sí, a ver, sí. O sea, es cierto que en condiciones experimentales se ha conseguido más bajo que eso. Pero lo que yo quería decir es que la temperatura más fría, sin que sea artificial, del universo, está precisamente en el universo, o sea, en el espacio, y es esa. Una de las condiciones que no pueden, que no se puede llegar al cero absoluto, según lo que tengo entendido yo por la física del estado sólido, una de ellas es que las temperaturas tienen una energía intrínseca, que es la energía del cero absoluto, no la energía del cero absoluto, la energía del punto cero. La energía del punto cero, por lo cual, de cierta manera, siempre siguen teniendo energía y siempre siguen vibrando, y por otra parte, es por el principio de incertidumbre de Heisenberg, por el cual, si tú sabes que una partícula está totalmente quieta, conoces totalmente su posición. Entonces, su momento sería... No sabrías hacia dónde va la partícula, no sabrías qué velocidad tiene. Y eso no puede ser, porque el principio de incertidumbre de Heisenberg, o sabes más o menos dónde está una partícula, o sabes más o menos a dónde va, pero no puedes saber ni exactamente dónde está, ni exactamente hacia dónde va. ¡Ay, qué guay! La temperatura más baja del universo se encuentra en la nebulosa Boomerang, la constelación de Centauro. ¡Cómo mola! No sabía justo que estaba ahí. Las imágenes del CERN funcionan a menos de 171,3 grados. Ah, esas cosas no las sabía. Muchas gracias, Laura, por el aporte. Mira, eso no tenía ni idea. Yo tampoco. La temperatura más baja del universo. Es que los datos de la astrofísica... A mí la astrofísica me da miedo. O sea, me da miedo el universo como tal. Pero es que hay algunas cosas que son muy guapas. Y como es una mina donde se ha excavado muy poco, muy poco de lo que sabemos, que aún así están haciendo descubrimientos muy interesantes. Vale, pues ahora me gusta, porque la información que teníamos nosotros la podemos actualizar con estos datos. Sí, sí, está muy bien. Estaría guay. O sea, muchísimas gracias a todos vosotros. Y este ha sido todo el programa que teníamos de superpoderes, en este caso para la supervelocidad. Exacto. Perdón. Tendremos una tercera entrega de superpoderes. No tiene por qué ser el programa siguiente, ya veremos. Pero tendremos una tercera entrega de superpoderes. Así que no sé. Sí, sí, sí. Me pica el mendolo de tanto pensar. Y eso. O sea, hay un montón de cosas muy interesantes, pero creo que nos hemos pasado por 20 minutos todo esto. Allá la temperatura llega a los menos 272 grados centígrados. Qué mola, guapo. Mola muchísimo. Guapo. Tenemos que investigar eso. La verdad, pero si ya es otra historia, se la contará en otro momento. Eso es otra historia. Así que nada, nos hemos pasado por 20 minutazos. Buena info, os amo. Y a nosotros también a ti. Muchísimas gracias por estar un domingo a la tarde aquí con nosotros hablando sobre ciencia. ¿No salís de estos programas como más orgullosos de la humanidad? Bueno, menos por los cerdos y las alcantarillas. Ay, en serio, muchísimas gracias por estar aquí un domingo por la tarde, por hablar con nosotros sobre ciencia y por hablar también sobre nosotros sobre anime, manga y ciencia. Os esperamos con una nueva parrillada de cosas, porque en septiembre se viene freaks, muy fuerte. En septiembre las cosas que va a haber en Estenio TV, así que estad muy atentos en las redes sociales.
Seguidnos en @CNOTV, seguidnos en @GarunaEffect. Os animamos un montón porque le damos muchísima coba a las redes sociales. Decidnos qué os ha parecido el programa. Y nada, estad atentos a las nuevas noticias que pueda haber, porque a ver si nos sale algún show por ahí. Estamos o da a la alcantarilla. O da a la alcantarilla. Es como meter científicas en una tienda de cómics friquismo. Saludos a la alcantarilla, estos amigos. Bueno, nos vemos absolutamente. Muchísimas gracias. Pasad una muy buena semana. Nos vemos el domingo a las 7 de la tarde con muchísima más ciencia, muchísimo más freak. Y hasta entonces, recordad, como siempre decimos, dadle cuerda. Pasad muy buena semana. Out.